Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Ya estamos llegando a mitad de semana, estamos en el día 24 del Keto Blog, así que vamos a pasar a mostrarles el desayuno del día de hoy. Para el desayuno del día de hoy me preparé 3 huevos con verdura, tiene tomate y tiene cebolla, y aparte le agregué una lámina de queso amarillo, no se nota porque ya está derretido, y pues sal rosa. Este va a ser el desayuno y lo voy a acompañar con el café bomba. Aquí nada más lo único que le cambié un poquito al café es que le puse un sobrecito de té verde, una bolsita. Pero es igual, es el mismo café bomba de siempre. Así que este va a ser nuestro desayuno. Pues ya pasan de las 8 de la noche, ya tengo la comida lista, estoy por comer y quería comentarles, en la mañana no tenía casi hambre, de hecho comí algo tarde, comí como hasta la 1 de la tarde, cuando regularmente como a las 12, pero es el mismo caso que les digo, o sea, si no tienen hambre temprano, no tienen que comer, pueden comer hasta que les dé hambre. Porque no es como que obligatorio que coman siempre a la misma hora o a la misma hora que vean que yo estoy comiendo. A la hora que ustedes tengan hambre, a esa hora pueden realizar su primer comida. Yo, por ejemplo, aparte de que estoy comiendo hasta las 12, primero hago ejercicio, he estado haciendo ejercicio en ayunas. Ya les había platicado que estaba haciendo ejercicio nada más 3 veces por semana, pero esta semana ya empecé a hacer ejercicio diario. Me estoy proponiendo hacerlo diario, nada más descansar los domingos. Entonces creo que eso nos va a ayudar un poquito más. Y si ustedes también pueden ejercitarse en casa, aunque sea salir a caminar un ratito, al patio, trotar, saltar la cuerda, algo que los mantenga en movimiento, también les va a servir mucho, aparte de llevar la dieta, claro. Así que bueno, vamos a mostrarles la comida del día de hoy. Para la comida del día de hoy compramos carnitas ya hechas, ya las tengo aquí en el plato, nada más las calenté y las voy a acompañar con todo un aguacate, porque si se fijan era un aguacate pequeño, entonces va a ser un aguacate y un limón. Esta va a ser la comida del día de hoy. Pues estas fueron ya las 2 comidas del día de hoy, espero que les gustaran mucho como siempre, como todos los días. Y bueno, no olviden también tomarse sus electrolitos diariamente para que eviten dolores de cabeza. Y me gustaría que me dejaran en comentarios cómo se han ido sintiendo. Espero que muy bien. Así que nos vemos hasta el día de mañana.